Barbieri en exclusivo con Confrontados. Carmen Barbieri volvió de Santiago del Estero, de Río Hondo, de Las Termas, donde viene a hacer una temporada súper exitosa que terminó. Bomba. Porque terminó la temporada de invierno también en Termas. Y tiene que cumplir una probation. Se dice probation en realidad. Se dice probation, pero se dice probation. Tiene que cumplir una probation. Tiene que ponerse a disposición de la justicia por el caso que le inició su ex empleada. Ella fue condenada. Sí. Y tiene que hacer horas de servicio, en este caso. Tiene que cocinar en un comedor comunitario a partir de mañana para 190 comensales. ¿Mira? Carmen, desde mañana, tiene que ir al comedor, se tiene que poner el delantal y se tiene que poner a cocinar para una olla popular, para una barriada. Te digo, más allá de que Carmen es excelente cocinera, así que toda la gente de ahí va a tener suerte, porque Carmen cocina brutal y le debe encantar hacer ese servicio porque ella es muy solidaria en ese sentido. Pero igual estaba muy enojada y cuestionó mucho a su abogado, creo que Fernando Burlando, por qué ella tenía que hacer una probation cuando en realidad estaba libre de culpa y cargo. ¿Por qué? Sí, porque ella lo sentía también un castigo. Bueno, porque claramente lo que le negoció en el juicio... Claro, fue una negociación. Una negociación que se hace en estos casos, muchas veces en los juicios orales. No se llega a declarar culpable, pero para evitar la condena hay que cumplir esa probación. Bueno, la fuimos a buscar a Carmen. Estuvimos con ella en Comodoro Pi, único medio exclusivo, Confrontados. ¡Bomba! A un día de haber llegado de Termas y ya te presentaste acá en Comodoro Pi. Es que es mi obligación estar del 1 al 5 para firmar. ¿Te duele estar viviendo esta situación? Es difícil, es otra cosa a cumplir que no... Por supuesto, bueno, pedimos nosotros la probation y nos la dieron, pero ante una injusticia, yo siento que es una injusticia porque no hice nada malo, tengo que hacer muchas cosas y bueno, serán cosas que tengo que cumplir en la vida. ¿Y la probation qué significa? ¿Qué es lo que tenés que hacer de ahora en más? ¿Tenés que venir todos los meses acá a presentarte? Sí, sí. Todos los meses del 1 al 5 y además tengo que hacer trabajos. Ahora tengo que ir a una parroquia. Y creo que cocino en un comedor, ¿no? Para 190 personas. ¿Cuántas horas tenés que cumplir de trabajo comunitario? 400, casi 500. ¿Ya queda libre de culpa y cargo? ¿Cómo es la situación? Claro, una vez que ya cumple todas las pautas que le dio el juez, queda sobreseída directamente, en existencia de delito. ¿Y esto significa que no tenés que pagar nada? Tengo que pagar una multa, sí, tengo una multa a Margarita Barrientos. No. ¿No es multa? No es multa, en realidad es parte de la probation. Uno tiene que, aparte de ofrecer las tareas, tiene que ofrecer una donación a alguna institución y el doctor Burlando, que es el abogado penalista de la doctora, ofreció 25.000 pesos en alimentos a los piletones. Venís de trabajar, de una temporada muy exitosa en Termas, y llegar y encontrarte con esto, me imagino bueno, que... Bueno, pero yo eso sabía, ya lo tengo en agenda, que tengo que cumplir, que tengo que hacer todo. Lo tengo que seguir haciendo durante los meses de verano también. Así que... Y lo haré, cumpliré, yo siempre cumplo. O sea, tenés que cumplir, pero también tenés que trabajar. Claro. Y sí, yo estoy trabajando en Mar del Plata, y estamos pidiendo a ver si puedo, me lo pueden pasar a Mar del Plata, porque yo trabajo de lunes a lunes en Mar del Plata. ¿Volverías a sentarte a tomar un café con Natividad? No tomaría un café con la señora porque que yo pensé que era mi amiga. Ella dice que no fue nunca mi amiga, entonces... Pero ¿hablar de qué, por ejemplo? Si hay cosas que se rompieron, ella se paseó por todos los canales hablando de mí. Yo no. Yo nunca hablé mal, ni mal ni bien, no tengo nada que decir. ¿Santiago te ha dicho algo de esta situación? Porque digamos que esto se desencadena a través de un día que ella llegó a la casa de Santiago, que él le dijo no vengas. Es al revés, un día que dejó, abandono de personas se llama eso, un día que dejó a Santiago tirado en el suelo y nunca más volvió. Yo estaba en Mar del Plata. Y sin señal, porque vivía en una casa donde tenía señal, que me iba enterando como podía después cuando salía del departamento. Así que fue duro. Y ella se fue y lo dejó sin nada en la heladera. ¿Qué más? Ya lo conté, creo. Sí. Lo dejó tirado en el suelo. Estuvo, no podía llegar al teléfono. Estuvo casi un día así, hasta que llegó al teléfono. Y bueno, después se solucionó todo. Te deseamos lo mejor. Acá estamos si con vos, acompañándote. Esto, ¿qué tendrá que pagar ella, no? Porque creo en la justicia divina. Bueno, le quiero mandar en principio un beso grande a Carmen, que estuvimos distanciados un tiempo, nos hemos reencontrado en Carmencita, le agradezco esta nota exclusiva que nos dio esta mañana, donde ella confirma entonces que tiene que empezar a cumplir mañana mismo con una condena. 500 horas. Una condena, esto es una condena
pero injustificada para Carmen. Claro, porque si yo, como decías vos, si yo no tengo que pagar, ¿qué tiene que pagar ella? Claro, si yo tengo que pagar esto, ¿qué tendrá que pagar ella? Habla de la creer actividad, la justicia empleada, divina. Que uno conoció durante años. Ay, pero Carmen, eran uña, carne y uña, en serio. Ha mantenido la atención permanente sobre Santiago en sus peores años de enfermedad. Uno no podía creer que le haya hecho una causa a Carmen. No, para nada. No podía creer. Estaban siempre juntas. De hecho, Carmen, cada vez que se iba a hacer temporada a Mar del Plata, que la verdad que sus últimos años han pasado 3 meses, 4 en Mar del Plata, siempre estaba en actividad con ella. Era la que, por ejemplo, cuando a veces invitaban a varios periodistas, porque como te decía, Carmen cocina muy bien y siempre hacía una comida para todos los periodistas que cubríamos la temporada, estaba en actividad cocinando con ella y estaba ahí escuchando la conversación pero de todos. Pero Natividad no muy fue de que la se ofendió porque Carmen le negó que le había dado los cheques sin fondo. No, quedó fue por presa. El problema de cheques, quedó sí. Presa. Cheques. Pero ella se ofendió porque Carmen es como que menospreció el reclamo bueno, que ella ese fue el hacía. Motivo que tuvo la mujer para iniciar el caso. Claro. Claro. Ofenderse con alguien que tiene trabajo toda la vida también es bastante particular. Lo cierto es que Carmen tiene que cumplir 500 horas. 21 días. ¿Cuánto calculamos? Karina estaba muy con la matemática. No, porque yo pregunté cuántos días son 500 horas de corrido. Es obvio que ella no va a ser 24 horas no, por día. 4 por horas día. Ya sé, por eso. Perfecto. Pero tiene para meses. Sí. Para meses. Por eso dijo casi 2 años. Casi medio año, chicos.